Manuel Ramos, ya he dicho que trabajo en Alicante, en el Hospital General Universitario de Alicante. Me he formado también en el campo, soy internista, en el campo de la medicina tropical. He hecho la diplomatura de medicina tropical de la Universidad de Liverpool. Me trabajo también, soy profesor asociado de la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández. Soy profesor del máster de medicina tropical y de salud internacional de la Autónoma de Madrid, que ya ha venido ayer Laura Prieto y también Marta, somos del mismo sitio. También soy profesor del máster, ¿cuál puntero es? ¿Cuál es el puntero? ¿Cuál es el puntero? Bueno, soy profesor, también soy profesor del máster, como he dicho, de la Universidad de Miguel Hernández, de infecciosas y de medicina tropical, y también colaboro en el máster de la Comunidad Valenciana, su máster interuniversitario de cooperación al desarrollo, que se hace entre las diferentes universidades. Pues en la rama de salud, pues también estoy ahí en ello. Soy en muchos cursos, charlas y todo esto, como la que estamos aquí. Y soy trabajo voluntario en el hospital de Gambo, y os comentaremos, ya os he contado, seguiremos contando y contaremos mañana, y contaremos muchas cosas de esto. Forma parte, digamos, del equipo de la asesor del hospital, que nos vimos una vez al año para ver los perfiles de la guía de cómo trabajar allí. Trabajo de coordinador de proyectos de médicos y enfermeros con el hospital de Gambo, y forma parte de la ONG Anawin. Este es el hospital de Gambo, que ya se lo han presentado, y es un hospital que está aproximadamente unos 240 kilómetros al sur de Addis Abeba, y para llegar ahí llevará aproximadamente unas 5 horas. Aquí paso un por carretera en peores condiciones, y luego carretera sin asfaltar. No sé qué dura. Ya me conocéis. Mi hobby, ¿cuál es? Me gusta correr y corro maratones. Y ahí está. Vale. Pues bueno, ya me he presentado. Ya hemos comentado que. ¿Quiénes sois aquí de enfermería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. ¿Y de medicina también? No. Algo así, 8, menos, menos. Para ver un poco, lo demás sois de este ambiente. Vale. No, mi educación y trabajo social, y también un poco para que me habían dicho esto. Entonces, ahora, ya me he presentado. Bueno, no voy a deciros que os presentéis uno a uno cada uno de vosotros, porque cuando ya lo hicisteis ayer, y no va a ser por cada uno de los profesores presentaros. No vamos a hacerlo así porque no tiene. Marta estaba hablando. ¿Esto va? Pues está igual. Marta estaba hablando de la lepra. ¿Vale? Y yo voy a hablar ahora un poquito de la tuberculosis. Los que soy de enfermería, ¿qué es la tuberculosis? ¿Qué es la tuberculosis? ¿Alguien que se lo diga? Perfecto. Es una enfermedad contagiosa. Muy bien. La segunda línea. Si es la primera línea, falta la segunda. O una cosa más. ¿Qué más sabes de la tuberculosis? Puede ser respiratoria, muy bien. Puede ser cutánea. ¿Alguien más que quiera contaros algo a los demás? Bueno, pues yo creo que para ayudar a diagnosticar la tuberculosis, la prueba de Mantoux. Muy bien. No voy a hablar mucho de la prueba de Mantoux porque es más complicado. Entonces,
Entonces, lo que mi objetivo es en este tiempo, no sé si dedicaremos 20 minutos, media hora, a que cuando salgáis de aquí, os tenéis que llevar ideas de la tuberculosis como un problema de salud mundial. Ya no tanto, pero tenéis que saber, o que seáis educadores y trabajadores sociales, os tenéis que llevar por lo menos con, no sé, 20 líneas de las ideas claves. Es como cultura general. Para los de enfermería van a adquirir más información, y para vosotros que no sois de enfermería tenéis que llevaros las 20 líneas, pero lo tenéis que saber. Igual que os escuchéis una noticia y os quedáis con la noticia y lo quedáis para siempre, los que tenéis que quedaros con ideas claves de la tuberculosis, porque es algo importante. Ahí tengo muchas diapositivas. Bueno, el objetivo forma parte, digamos, de los objetivos del milenio, del año 2015. Ahora han cambiado, como os han contado, y era una de las líneas de todos los objetivos: la malaria, el VIH y la tuberculosis. Bueno, aquí no está la malaria, la tuberculosis, pero bueno, pues forma una de ellas, de las enfermedades. Cuando nos veamos ahora ya a los objetivos de desarrollo sostenible, en los nuevos, dentro del apartado 3 del aspecto de la salud, montones de ellos, salud desde el 3, y dentro de la salud también tenemos recogido en las metas de salud de los objetivos de desarrollo sostenible, en el apartado 3.3 está VIH, tuberculosis, malaria, hepatitis y otras enfermedades tropicales desatendidas. Vamos a tratar la tuberculosis porque está en relación con la lepra, y luego vamos a hablar de otras enfermedades tropicales desatendidas como elementos que están dentro de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? Así que es importante, pero nos tenemos que llevar una idea clave de eso. En un principio está preparado con 6 supuestos clínicos, los voy a pasar todos rápidamente y sí que lo vamos a desarrollar. Vale. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto que es de color rosita, ¿qué es? A ver, de enfermería. Este es un esputo, ¿qué es eso? Es un esputo, no, y hay unas cosas rosadas. Es una tinción de chi, una tinción para ver el esputo. ¿Qué serán esos? Esas cosas alargadas. Los bacilos. Esos son los bacilos. Estos son los bacilos de la tuberculosis. Los bacilos de Koch. Es algo. La lepra está causada por Mycobacterium tuberculosis. Y esto está causado por Mycobacterium leprae. Y la tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis. ¿Vale? Entonces, esta es la micobacteria. Es una bacteria que es diferente a las demás. Es una bacteria especial y por eso causa una enfermedad especial, que es diferente a las demás. Se parece mucho a la lepra. Es una enfermedad crónica, de larga evolución. En este caso se transmite por vía respiratoria. ¿Vale? Lo que vemos en la imagen es la micobacteria tuberculosis. ¿Lo veis bien? Eso no lo que está azul, no, lo rosita o moradito. Esa es la micobacteria tuberculosa, que es una micobacteria diferente, especial a las demás. Es una micobacteria que está en todo el mundo. Está aquí y está allí. No es exclusivo de los países de bajos recursos, también está en nuestros medios. Es una enfermedad que desde siempre se ha descrito, la lepra también se ha descrito desde Mari Castaña, pues lo mismo. Las momias y los jeroglifos que tienen los egipcios, ahí ya había datos, ahí vemos en ese jeroglifo que veis aquí arriba a la derecha, ahí lo que estáis viendo es, cuando uno en las películas que veis, y uno tose y que echa esputos, echa algo con sangre, lo que echa en sangre, eso es lo clásico de la tuberculosis.
se escruto con sangre, ese gargajo con sangre, eso que echa, vomita sangre, suele ser tuberculosis. Se han muerto personajes importantes. La tuberculosis ha sido un personaje y una enfermedad romántica. En muchas películas se muere. Estaba, aparece un montón de cuadros, aparece un montón de sitios. Muchas de las películas en las que se muere expectorando algo y es, digamos, una caverna tuberculosa que se ha roto y sale sangre. Pues ahí veis ahí personajes como Larra o Larra y ¿cómo se llama? Chopin, se muere tuberculosis y un montón más. Parece una tuberculosis y se muere tuberculosis en el siglo pasado. ¿Vale? ¿Cuánta gente hay afectada en el mundo? Más o menos cada año. Cogen la tuberculosis. Aproximadamente 9 millones de personas. Bueno, no está mal. Cogen la tuberculosis. Y de los cuales 1 millón son en niños. Tampoco está mal. Como carga de enfermedad en el mundo. ¿Cuáles son los países que más tuberculosis tienen? Los países más poblados. La India, la China, la Indonesia, Nigeria. Son países que tienen un montón de habitantes y por lo tanto tienen un montón de casos de tuberculosis. Pero fundamentalmente es más frecuente la tuberculosis en países con bajos recursos. En África, sudeste asiático. ¿Qué países? Más. Ya veremos por qué. ¿Vale? Esta es la casa, ¿veis aquí? Donde está más oscurito. Donde veis más oscurito. ¿Qué veis aquí? Lo naranja intenso vale 300 casos por 100.000 habitantes. Y veis ahí que tenéis todo África con color intenso. Luego Latinoamérica, eso es así. Y veis aquí países como Sudáfrica. Veis aquí los países del sur, del cono sur. Son países que tienen muchos casos de tuberculosis. ¿Lo veis ahí? Que no se puede decir, no. Ahí tenemos gran parte de tuberculosis en esa parte. ¿Tiene algo que ver con el virus del SIDA, el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana o no? Sí que tiene que ver. ¿Por qué? Las personas que tienen VIH tienen menos defensa, lo dice vuestra compañera, y por lo tanto tienen más posibilidades de que desarrolle la tuberculosis. Fijaros aquí. Hay una relación. Fijaros este mapa. Antes de que existiera la tuberculosis, antes de que existiera el VIH, digamos en África, en el año 90, hay unas tasas de tuberculosis de 200 a 300 habitantes por 100.000, a 300 casos por 100.000 habitantes en esta parte de África. Cuando nos ponemos en la epidemia del VIH, ¿esto? Vemos que países del cono se ha multiplicado, se ha duplicado el número de casos. Aparece el VIH y hay más casos de tuberculosis. Donde más hay infección por VIH es en donde más hay casos de tuberculosis. ¿Vale? Aquí veis. ¿Veis aquí? Más casos de VIH. Más casos de tuberculosis. En esta parte de aquí, en Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zimbabue, Malawi, más del 50% de los que se diagnostican de tuberculosis son personas con infección por VIH, que tienen SIDA. Está muy relacionado, y más en esta parte de aquí. Fundamental. Se mueren. De todos los que tienen tuberculosis en el mundo, como consecuencia, se mueren aproximadamente el 14% de las tuberculosis en el mundo se mueren. Que llegan tarde, se diagnostican tarde.
aunque tiene tratamiento, fallece. Hay que ver la macrobacteria. ¿Cómo se transmite la bacteria? Le hemos dicho antes que por vía respiratoria, fundamentalmente. Así es como se transmite. ¿Vale? Es una bacteria que, al toser, al expectorar, principalmente expulsas gotitas y con esas gotitas va la microbacteria. Y uno lo coge. Pero no quiere decir que tú lo cojas y que hay gente que lo coge y no desarrolla la tuberculosis. Pero escoge por la tos y el agua, principalmente. Bueno, esto no lo voy a comentaros. ¿Cuáles son las condiciones que favorecen la tuberculosis? El hacinamiento, la malnutrición, ¿vale? El vivir en casas como esta, como veis aquí, en casitas que no tienen ventilación, cerradas, húmedas, donde viven 7 personas en una misma casa, pues muy fácil que si lo tiene el padre, lo tengan varios miembros de la familia. El hacinamiento, las malas condiciones higiénicas, el entorno, son fenómenos, factores que favorecen la tuberculosis. Cuando se le dice a una persona, no aquí, sino en un sitio con bajos recursos, a una enfermera que trabaja en una zona rural, ¿cuándo le decimos que tiene que sospechar a una persona que tiene tuberculosis? ¿Cómo son los síntomas que tiene que, en el cual tiene que percatarse que puede que tenga tuberculosis una persona? Cuando tose. Cuando tose, ¿vale? Cuando tose por encima de un tiempo. Esto es lo que dice la guía. Bueno. Cuando tiene pérdida de peso, y cuando tiene expectoración, tos con moco, con o sin sangre, y además tiene o pérdida de peso, o dolor de pecho, dificultad a respirar, o fiebre, sudor nocturno, pérdida de apetito, malestar general, y especialmente cuando tiene más de 2 semanas de estos síntomas. Son gente que tiene que tose con moco, que es un moco, puede estar con sangre que orienta a tuberculosis o sin ella, puede ser que tenga dificultad para respirar, que tenga fiebre, que tenga malestar general, pero tos con esputo es lo que debe hacer sospechar tuberculosis. ¿Cómo? Sí, bueno, pero eso es genial. Esto es lo que se dice a los agentes de salud, que son personas que están en los poblados, en las zonas con bajos recursos, que no son enfermeras ni son auxiliares de clínica, simplemente se les ha enseñado durante 3 meses. Sí, son gente que está más fatigada. Y luego, como está más fatigada, está más azul. Pero lo que ellos reconocen, lo tienen que reconocer con la tos, con la expectoración de color oscuro. Es cuando hay que sospechar. Es cuando se le dice que tienen que sospechar la tuberculosis. En esos casos. ¿Cómo diagnosticamos la tuberculosis? Habían dicho antes la prueba de Mantoux. Eso no se emplea en los países con bajos recursos, porque mucha gente se ha vacunado, entonces no se emplea, porque sale positivo. Si se vacuna con la bicicleta, eso es un rollo. Pues generalmente no se emplea. ¿Con? Radiografía de tórax, perfecto, pero es que muchas veces no disponemos de radiografía de tórax en países con bajos recursos. En la atención del esputo, es lo único que hay, aquí no. Aquí tenemos la atención del esputo, el cultivo del fruto, la placa de todas, técnicas de biología molecular, un montón de cosas. Allí solamente la atención del esputo, lo que hemos visto antes. Nada más que podemos diagnosticarlo por la sospecha clínica y la atención del esputo. Sí. Si podemos hacer una radiografía, veis aquí una radiografía muy mala, un paciente con tuberculosis, que tiene por los vértices dañados. Aquí veis mucho mejor la micobacteria, ¿vale? De color ahí rosita. Esto es una técnica que se llama la técnica de auramina, que también se está empleando ahora en los laboratorios
en muchos sitios también de África. El cultivo no se hace. Y la prueba de Mantus, que es una inclinación del brazo, tampoco. Eso no vamos a entrar en él. Se hace fundamentalmente con la visualización del estudio. Aquí veis todo lo... Y generalmente le pedimos que haga tres esputos. Que espectore tres veces. No vale con uno, porque uno puede ser negativo, tiene que tener tres esputos y analizamos los tres. Y vemos a los técnicos del laboratorio sentados mirando con detalle el esputo. Y vemos el esputo. La baciloscopia es lo que veis aquí. Es esto. Esto es el color moradito de la micobacteria tuberculosa. Veis aquí, se puede tener un poquito o puede tener mucho. Puede tener pues uno por campo o puede tener 10 o 12 por campo, según la cantidad. En el hospital que conocemos, pues cada día aproximadamente se analiza entre 30 y 40 esputos todos los días. O sea, aproximadamente unos 15-20 pacientes hacen el esputo. Cuando el esputo no sale positivo, se puede hacer una placa. En el hospital que trabajamos en Etiopía hay para hacer radiografía. En otros hospitales no se hace radiografía porque no se dispone. Pero si no, podemos tener que hacer la radiografía. Esta es la paciente que habíamos visto antes, una paciente joven que venía con tos, con expectoración, y que tenía esta placa de tórax, que era diferente. Y en el esputo tenía la micobacteria que se veía en el esputo. ¿De acuerdo? ¿Lo veis aquí? Esta es una lesión cerca del ilio del pulmón en la radiografía, como veis aquí. Y ahí pues está cavitada y el esputo que sale de ahí, pues sale un esputo manchado de sangre y que es sugestivo de tuberculosis. Esta es una mujer también de 21 años, con tres conectores, que va de la fiesta. Y también se vio, son gente, le veis la carita, la por el que nos permite hacer la foto, está pues con trabajo respiratorio, con dificultad respiratoria, está febril, sudorosa, con tos, con expectoración. Y hemos dicho que la tuberculosis afecta al pulmón principalmente. El 70% de los casos afectan al pulmón. ¿Y cuál es la otra parte del cuerpo que también puede afectar? Otra parte del cuerpo. Afecta todo el cuerpo. Pero la segunda parte, mira, afecta a los ganglios. Que son adenitis. Son adenitis tuberculosa. Que pueden llegar a dejar agujeros, se llama escrófula. Adenitis. ¿Ves? Más ganglios. Mucha de la gente que va a Etiopía, va a ir al hospital, cuando tiene ganglios, pensamos que tienen tuberculosis, porque es la primera posibilidad. O la afectación de la tripa peritoneal, o la afectación también abdominal, o estimulación del corazón tan grande. Es la afectación de la pericarditis tuberculosa, o la mama, también se puede afectar, o otra mama. ¿Vale? Y que puede afectar a todo el cuerpo. Pero el pulmón, primeramente, y la segunda, los ganglios. ¿Qué hacemos con una persona que diagnosticamos de tuberculosis? Aquí y en cualquier sitio. ¿Qué tenemos que hacer? La prueba del VIH. Siempre que diagnostiquemos una tuberculosis, hay que hacer la prueba del VIH. Hay que descartar el VIH. ¿Debemos realizar la prueba del VIH a los pacientes con tuberculosis? Pues sí. Entonces, y siempre que diagnosticamos un paciente con VIH en África, hay que buscar si tienen o no tienen tuberculosis. Ambas cosas. El que tiene tuberculosis, a ver si tiene VIH, y el que tiene VIH, a ver si tiene tuberculosis también. Si una persona que tiene tos, diagnosticamos tuberculosis, el paciente tiene VIH. Si yo diagnostico el VIH, porque de hecho, porque ha sido un donante de sangre, y cuando donan sangre se le hace el VIH y es positivo, a ese le busco si tose y expectora y tiene una tuberculosis. Están las dos cosas muy unidas en estos países. Muy unidas.
¿Qué está haciendo esta gente de salud? En África. Está en relación con tuberculosis. ¿Qué pensáis que está haciendo? Con gente ahí esperando en la puerta. A ver. Una idea brillante. ¿Qué? Dime, dime. Medidas preventivas, lo vamos a dejar después, antes de las medidas preventivas. Están con pacientes. Están con pacientes con tuberculosis. ¿Qué está haciendo este hombre? No están ingresados, están en la calle. Le están dando el tratamiento. El tratamiento se les da directamente observado. Se llama tratamiento directamente, en inglés DOT, en español tratamiento TDO, tratamiento directamente observado. De que el tratamiento de la tuberculosis en África no es que yo te prescribo las pastillas y en casa te las va tomando, porque no sé si se las van a tomar o no se las van a tomar. El tratamiento hay que dárselo, no hay que dárselo, se das tú, todos los días, de lunes a domingo, incluso. Hay veces que el domingo no se da, sino de lunes al sábado y el domingo descansa. Pero tienen que ir todos los días a recoger el medicamento al centro de salud o al puesto de salud. Recoge el medicamento, se lo apunta en un listado y si no viene, se intenta buscar por qué no viene. Esto es la clave. Todos los días vienen a recoger el tratamiento directamente observado. Toman el tratamiento todos los días, aún ya botella de agua, lo que sea, cogen el tratamiento, lo cogen y se van. De 8 a 9 puede venir a recogerla y se pueden hacer 3 kilómetros, 4 andanditos, 2 kilómetros, hasta que ida y dos vueltas, todos los días para recoger las pastillitas. Es muy importante en la tuberculosis. ¿Y qué es? ¿Alguien me puede contar el tratamiento de la tuberculosis? ¿Cómo va esto? ¿Qué consiste? A ver, ¿alguna idea? Esto es fundamental, esto lo tenéis que. Esto, aunque seáis trabajadores sociales y educación, nosotros hemos tenido ahora mismo gente que ha estado trabajando con. Que han estado allí de antropólogos o maestros que han venido, entonces esto tienen que saberlo. Tienen que saberlo, aunque no lo vean, no atiendan pacientes con tuberculosis, pero van a trabajar donde hay mucha tuberculosis, entonces tienen que saber que los pacientes pueden tener tuberculosis los niños, pueden tener tuberculosis donde están, que con el que estás trabajando puede que tenga tuberculosis, tienen que saber. El tratamiento de la tuberculosis. ¿Qué sabéis? Es un tratamiento. ¿Cómo tratamos una neumonía o una infección de orina? Antibiótico. Antibiótico. ¿Cuántos días? Un poquito. ¿Tres días? ¿Cinco días? La tuberculosis lo tratamos con antibióticos también. Pero durante 6 meses. O más. Es un montón, porque es una bacteria difícil. Marta también ha dicho. Que el tratamiento de la lepra son hasta un año. Pues aquí, 6 meses, y son, tienes que tratarle, que tienes que hacerle que se tome las pastillitas durante 6 meses, encontrándose relativamente bien a partir de los 15 días o 20 días o al mes, que se encuentran bien. Además, luego tienes que convencerles que tomen bien el tratamiento, porque si no se hacen resistentes las bacterias. Y eso se transmite, si no tratas adecuadamente, se hace resistente. Lo vuelves a desarrollar años después por no haber sido tratado correctamente y lo que transmites en la próxima ya es la microbacteria resistente. ¿De acuerdo? Por esto es importante el tratamiento directamente observado de la tuberculosis. ¿En qué consiste? Bueno, y además consiste en un tratamiento, ya os ha comentado Marta, que el tratamiento de la lepra es un tratamiento combinado con varias pastillas. En este caso son pastillas separadas. Aquí ahora mismo lo que hacemos son varios tratamientos juntos. Estas son varias
Son cuatro fármacos que van junticos en la misma pastilla. Bueno, esto es lo que había antes. Esto es lo que hay ahora. ¿Vale? Es un paquete por persona. Ahora hay un paquete, este. Se le pone el nombre a la persona, en el cual tiene, tiene dos partes dentro de la caja. Uno, que es la fase intensiva, que son 2 meses. Y luego, son para el primero 2 meses. Luego, otro cajón con el tratamiento para los 4 meses restantes. Ahí, además, viene, y viene la caja en el cual te pone, te dice, durante 2 meses, según el peso, si pesa entre 40 y 54 kilos, te corresponden, para 2 meses, son 6 por 28, bueno, te calcula exactamente la caja, a ver si no me... esta es la caja que está dentro de la caja grande, que esta es la caja para cuatro, para los 2 primeros meses, que son 4 fármacos. Cada pastilla de esta tiene los 4 fármacos dentro. Entonces te dicen, si entre 30 y 39 kilos tienes que quitar 2 blisters, quitas 2 blisters del total que tienen que tomar durante 2 meses. Si entre 40 y 54 no quitas nada. Y si pesa más de 55, le pones 2 blisters del que has quitado antes. Y le haces un paquete para la persona. Y si el paquete de la persona no se lo lleva a casa, sino se queda en el centro de salud, con su nombre puesto, y va a recogerlo todos los días. Y en la R, con el tratamiento de intensidad, la fase de mantenimiento, que son 4 meses, son 2 fármacos que van juntos, en este caso es de color verde. La primera parte color rojo, la segunda parte color verde. Y se tienen que tomar esas 2 pastillitas juntas, todos los días. Los 4 meses hasta. ¿Vale? ¿Os habéis cogido la idea? Perfecto. Y luego ya se le explica, si pesa entre 30 y 39, tienen que tomar 2 pastillas de las rojas, entre 40 y 54, 3 pastillas de las rojas todos los días, entre 50 y 70, las 4 pastillas rojas todos los días. Y luego la fase de mantenimiento, que es la de color verde, pues lo mismo, tienes que tomar o 2 o 3 o 4, según el peso de las verdes. ¿Es así ante los 6 meses? Bueno, pues intenta que no. A los 2 primeros meses es todos los días, tienes que ir al centro de salud. Y la fase de mantenimiento, hay veces que solamente vas una vez a la semana. Y te dan el blister, te lo llevas a casa y te lo tomas. Es importante el tratamiento directamente observado en la tuberculosis. Que no es como una bacteria normal y corriente, una bacteria especial que se cultiva muy mal. La lepra ni siquiera se cultiva, no sé qué lleva cultiva. Y que esto, además, tratamiento prolongado. Y que vaya todo bien. Si la persona tiene efectos secundarios por esto, aquí es más fácil, pero aquí es más difícil. Porque todo esto de la tuberculosis, ¿quién lo trata en países con bajos recursos? ¿Quién se encarga de todo esto? No. Esto se encarga el Estado. Esto es gratis, es gratis. Totalmente. Hacerse la prueba, el seguimiento, las pastillas, todos, los agentes, todo es gratis. No pagan nada. Porque esto da dinero, hay un fondo especial, el Fondo Mundial para el Desarrollo, que da dinero para controlar la tuberculosis y para que exista esto en muchos países. Entonces,
Eso está muy bien, porque bueno, yo ahora, este año conozco que en los países más pobres, como es Etiopía, como es Zimbabue, existe esto. En países con media renta, algún país que tenga de media renta, ponemos algún ejemplo. Sudáfrica. Sudáfrica. Eso es renta baja, todavía. Brasil, sí, media renta. Brasil, Ecuador, por ejemplo, Perú, Bolivia. En esos no llega el dinero, este, del Fondo Mundial. Entonces tienen que hacerse, es el propio Estado, con sus propios recursos, que, sino que el tratamiento de la tuberculosis está mejor en muchos sitios de África, está disponible gratis para todos, y con medicamentos de buena calidad, que en algunos países de Latinoamérica. Porque no tienen, porque tienen, se supone que esos países tienen dinero para poder, para que ellos puedan comprar el medicamento y por lo tanto el acceso es, inclusive no está mal. Se diagnostica muy bien, pero el tratamiento no está mal. Mientras que en los países más pobres el tratamiento es un poquito mejor. ¿Vale? Tratamiento gratis. Bueno, este es el esquema que pasa. ¿Qué hacemos también nosotros cuando los pacientes ingresan? ¿Qué? Los pacientes que tienen tuberculosis están muchas veces muy delgados, están desnutridos. Primero porque la malnutrición favorece la tuberculosis. Y segundo, porque los pacientes con tuberculosis que llevan mucho tiempo se quedan malnutridos. A una cosa por la otra. Entonces se le da un suplemento. A los pacientes que ingresan en el hospital se le da un suplemento que se llama un suplemento, además del tratamiento de la tuberculosis. Un suplemento que está hecho de harina de paja, azúcar, aceite, huevos y agua. Se prepara un porridge que se lo toman por la desayuno y cena y se tienen pues cada. Y azúcar tiene un montón de calorías. Y se quedan magníficos. Vale, es un suplemento que se hace. De forma ambulante, también hay otro medicamento que ya lo haremos a lo largo de la tarde, que es el Supplementary Plant Peanut. Un alimento especial, pero que solamente está preparado y eso solamente se lo dan a los pacientes con tuberculosis y VIH, porque también es gratis, viene de la Organización Mundial de la Salud a través del Fondo Mundial de Medicamentos, tiene otro mecanismo, eso es gratis, pero los que no son VIH, ese fármaco no está disponible, ese alimento. Y por último, vamos a prevenir la tuberculosis, ¿vale? Le hemos diagnosticado, ya sabemos lo que es, bicho. Le hemos diagnosticado. Hemos visto un poquito las enfermedades, cómo se manifiestan. Y hemos visto los problemas de tratamiento. Y ahora lo más importante, porque no lo prevenimos. Porque se transmite por vía respiratoria. La lepra, ya hemos hablado contado antes, que la prevención de la lepra, porque no, como no se sabe muy claro ni cómo se transmite la lepra, si dicen por vía respiratoria, por vía cutánea, no está muy claro, es un contacto más íntimo, pues la prevención, pues, pero aquí la prevención está chupada. Es fácil. La prevención es facilísima, pero no se hace. Es más fácil que lleguen las pastillas que hagamos la prevención. Pero hay que decir, el que hace todo esto no es ningún médico, ¿eh? El que da las pastillitas, el que sigue a los pacientes con tuberculosis, en la mayor parte son enfermeros. No hay médicos para todo esto. El médico puede que lo diagnostique, pero el seguimiento, el día a día, son enfermeros o agentes de salud. Son gente que son una categoría inferior porque hay muchos más. Y que pueden estar en muchos sitios. Y sitios mucho más alejados. Entonces lo que nos interesa es tratar. Primero diagnosticar. La gente con sospecha que dice, ya diagnosticada. Lo siguiente, que se le trate. Y la prevención, pues lo dejamos por la masa. Eso lo dejamos por último. Sí, medidas de prevención están costando llegar a los diferentes puntos. Es lo que menos se está haciendo. ¿Qué hacemos para prevenir la tuberculosis? Por ejemplo, yo tengo tuberculosis. Me diagnostican en el hospital de Gambo, tosiendo, tengo tuberculosis. Yo vivo, pues, mi mujer y cuatro niños.
7, 5, 3 y 2. ¿Qué habría que hacer? Aislar al caso. Decís, vale, pues se admite por vía respiratoria. Le damos unos días hasta que el tratamiento antituberculoso hace efecto. 2 semanas. Luego ya matamos las bacterias. Matamos las bacterias que se expectoran, que se expulsan. ¿Vale? Y quitamos el aislamiento. Segunda parte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? A ver, ideas. ¿Vamos a hacer la prueba a los demás? Eso es. Habría que buscar a los miembros de la familia y preguntarles si tienen tos. Hay que buscar si están enfermos, si hay alguien más enfermo. Digo lo que se hace, lo mínimo. Aquí en España se hace cosa diferente porque tenemos mucho más medios. Tenemos enfermería, enfermeras de salud pública que van a hacer mucho más cosas. Pero lo básico es aislamiento, primero, segundo, buscar a los miembros de la familia si están tosiendo y expectorando. Tienes que decir que vengan. O tiene que ir la gente de salud allí a ver si algún miembro de la familia tose y expectora. ¿Pero qué hacemos con un niño pequeño, por debajo de 5 años? Pero la vacuna lo que hace es que la tuberculosis sea menos grave. Menos grave. No, la vacuna de tuberculosis no previene la tuberculosis. Previene un poco. Y generalmente en África, a todos que nacen, se le vacuna la tuberculosis. La vacuna de la BCG. Algo va por ahí. Se le da a los hijos de los contactos, se tiene que dar una pastilla de isoniazida, es un antibiótico, que se da, tiene que tomar la prevención para que no, si está en contacto con alguien, pues si ha llegado la bacteria, que no desarrolla para prevenir el desarrollo de la tuberculosis. Se le da una pastilla que se isoniazida durante 6 meses a los niños por debajo de 5 años. Y a los que están por encima de 5 años se les ve si tienen o no tienen tuberculosis. No se hace otra cosa. En España se hacen mantús, se hacen más. Pero lo importante es buscar a los miembros de la familia y ver si tienen o no tienen tuberculosis. Eso sería la clave para controlar todo. Aquí veis identificar el agente de salud, el tratamiento, lo que veis aquí, el cribado de todos los contactos de la familia, se le hace un libro donde se ponen todos los miembros de la familia que hay y si se les hace o no se les hace el cribado. Si le da isoniazida a todos los niños pequeños. La vacuna de la BCG, la vacuna de tuberculosis, solamente lo vamos a hacer en personas, en todos los que nacen, se les vacuna, pero esto disminuye el riesgo, pero no vale en el momento ya de que has estado expuesto. En ese caso es la isoniazida. Está aquí la vacuna, se les da a todos los niños recién nacidos. Se les pone la vacuna de la tuberculosis. Esto es su equipo y bueno, yo esto es lo que os quería contar a tuberculosis. ¿Cuánto tiempo hemos estado? ¿20 minutos? ¿Media hora? No sé, no tengo contado. No sé, hemos estado. Bueno, muy bien, fenomenal. Entonces no nos hemos dado cuenta. Pero muy bien. Entonces, ¿alguien quiere hacer un resumen? ¿Quién quiere hacer una conclusión de la tuberculosis? Vamos a hacerlo entre todos. ¿Quién es el agente causal? Micobacteria tuberculosis. A ver, este lado de aquí, que aquí soy más de enfermería, este lado de aquí. ¿Qué
¿Qué me dice la micobacteria tuberculosa? Su bacilo. Sí, que es un poco raro, que crece, tarda mucho en crecer, que es difícil, difícil crecimiento, difícil de identificación. Vale. ¿Dónde afecta más en el mundo? Países más pobres, en países con VIH y con menos recursos económicos y con peores condiciones higiénicas. Segundo. Tercero. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Deterioración, pérdida de peso, tos, con moco, fiebre, pachucho, 2-3 semanas que no se recupera uno. Vale. Tratamiento. ¿Qué conclusión vosotros tenéis? A ver, vosotros no, aquí de, esta mesa de, ¿qué conclusión sacáis del tratamiento? Tratamiento muy largo, 6 meses, antibióticos, y cada día, y tratamiento observado. ¿Vale? Es que esto es culturilla general, pero si lo lleváis, es básico. Básico para todo el mundo. Esto lo sabe todo el mundo que trabaja en el terreno, ya sea desde el psicólogo al arquitecto, esto lo tiene que saber obligatoriamente. Esto es el ABC. De la cooperación es lo mínimo de la tuberculosis. Y luego, con respecto a la prevención, pues hay que intentar prevenirlo. Hay que intentar que a todos los familia que tengan tuberculosis, a todos los miembros de la familia, que alguien tenga tuberculosis, que busquemos que haya más gente en la familia que esté tosiendo y expectorando. ¿Vale? Es clave que os quedéis con estas ideas. Luego esto lo puedo hacer larguísimo y se puede hacer con mucho más detalle. Y yo nos podemos tirar aquí hablando toda la tarde de la tuberculosis, de las formas clínicas, del tratamiento, los efectos secundarios. Pero yo creo que si os lleváis estas pinceladas, fenomenal.